Sí, estoy en protesta con lo ocurrido en La Paz, con esa pega, ¿no? Con lo que pegaron a esos muchachos, y realmente da pena ver que la juventud está tan maleada, como se dice. Yo pienso que hace falta que los padres de familia también tomen cartas en el asunto, no solamente es en los colegios lo que se ve, porque lo que se aprende en casa se replica en la calle, ¿no es verdad? Entonces, pienso que los padres de familia, los jóvenes, tienen que saber que hay niños con discapacidad y tienen que respetar, así como todos merecemos respeto. Entonces, esa situación que ha ocurrido, que no se quede así como un simple comentario, sino que tenga el debido castigo que estos muchachos merecen, una sanción ejemplarizadora para que no se vuelva a repetir esto. Entonces, nuestros hijos son personas como todos. Diferentes, sí, pero son personas y merecemos respeto y se tiene que aplicar la ley para todos por igual. El problema es que estas personas que son violentas no están bien de la cabeza porque están atacando a una persona que no se está defendiendo. Y las acusaciones han sido no solamente sobre ellos, ¿no? Una vez que ya los han atrapado, ha habido personas que se han animado a hablar y han dicho que ha habido acoso, que había manoseo, que han habido violencia contra otras personas. Entonces, estos jóvenes no están bien. Y necesitan un tratamiento, necesitan una terapia. O sea, los vamos a expulsar del colegio, eso no soluciona nada. Van a entrar a otro colegio a violentar, a acosar. Y si no se los trata ya, yo le digo, a la larga vamos a tener otro asesino en serie saliendo de la cárcel para continuar violando, más feminicidios, más cosas. Es que la gente a veces no se da cuenta, ¿no? Ya son cosas de jóvenes, son cosas de niños, pero es ahí donde empezamos. Entonces es importante y por eso nos hemos reunido entre varios, Madre Educadora, el SEBA, Aprecia y muchas más organizaciones para hacer notar a la población que tienen que tener cuidado con eso. En primero básico, en kinder, se está viendo que hay violencia. Yo pasé en kinder de mí y decía, cuidado que los niños están siendo violentos en el recreo. Entonces, no nos estamos dando cuenta, pensamos, ah, se les va a pasar y empieza esto a aumentar. Esto es una señal de alarma, no es contra los jóvenes o es contra el hecho, el acto, y que no tenemos que dejarlo desapercibido, debemos hacer tratar un tratamiento de psicológico y todo a los que han hecho, a los papás que están tratando de justificar, bueno, a su manera tratar de defender, pero no se están dando cuenta que en realidad los están dañando más.